Hola, soy su amiga Anita y el día de hoy les traigo un remedio para que ustedes puedan reforzar las vías respiratorias. Este remedio lo puede tomar cualquier persona de cualquier edad, desde niño hasta adulto. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 1.5 kilos de tuna, a la cual le vamos a retirar la cáscara, la vamos a licuar en nuestra licuadora y nada más lo que vamos a extraer es el jugo, porque lo vamos a pasar por una coladera para evitar las semillas. ¿De qué color debe de ser la tuna? No importa los colores que ustedes encuentren, ya sea verde, roja, amarilla o el color que usted encuentre. Un manojo de hinojo. El hinojo debe de ser fresco. Esto lo encontramos con las personas que venden las hierbas o bien en los supermercados. Vamos a necesitar también un pedacito de jengibre, más o menos del tamaño de nuestro dedo pulgar. A esto le vamos a retirar la cáscara y para poderle hervir. Aquí ya tenemos las tunas que le he retirado la cáscara y están limpias. Ahora la vamos a incorporar a nuestra licuadora sin nada de agua. La vamos a licuar. Ahora lo que vamos a hacer es vaciarlo a nuestro recipiente. Vamos a incorporarle lo que es el hinojo, así como está, y le vamos a agregar el jengibre. Lo vamos a dejar que hierva durante 10 minutos. Aquí ya transcurrieron los 10 minutos y ya le vamos a apagar. Vamos a retirarle el hinojo y le vamos a retirar el jengibre. Vamos a incorporarlo a un recipiente. Y una vez que se enfríe, ya podemos empezar a tomarlo. Esto nos lo vamos a estar tomando 3 veces al día, 3 cucharadas soperas las 3 veces al día. Esto es para reforzar más rápido las vías respiratorias y usted se sienta mucho mejor. Lo pueden guardar en su refrigerador o es su nevera, ya que esto no se echa a perder porque es 100% natural. Se van a tomar 3 cucharadas soperas 3 veces al día. ¿Cómo se lo deben de tomar? Ya sea que se lo tomen tibio o frío. Hasta la próxima, su amiga Mita.